En su camino hacia el Océano Pacífico, el río San Pedro Mezquital recorre 540 kilómetros de algunas de las regiones más silvestres de los estados de Durango, Zacatecas y Nayarit. Su cuenca, de 2.7 millones de hectáreas, conecta el desierto chihuahuense con el Golfo de California. Desde los bosques de pino encino de la Sierra Madre Occidental, el río desciende hacia los valles que rodean la ciudad de Durango, donde se convierte en la principal fuente de agua para una región con frecuentes sequías. Los bosques de galería atraviesan el desierto y proporcionan agua y sombra a muchas especies. Aquí prosperan los milenarios sabinos, el árbol nacional de México y una de las especies más longevas del reino vegetal. Al dirigirse al oeste, el río cruza la Sierra Madre Occidental a través del Cañón del Mezquital, dividiendo esta enorme cadena montañosa. Tras dejar las montañas cargado de sedimentos, el río se adentra en los valles tropicales de Nayarit, una de las tierras más fértiles de México. El río San Pedro Mezquital es la principal fuente de agua dulce para marismas nacionales, un humedal costero de más de 3.000 kilómetros cuadrados, que contiene el manglar más extenso del Pacífico mexicano, casi 20% del total de este ecosistema en el país. Estos manglares proporcionan numerosos servicios ambientales, protegen de los huracanes y son el hábitat que permite la reproducción de muchas especies pesqueras. Marismas Nacionales es un punto clave para la productividad del Golfo de California, una región que sostiene 50% de las pesquerías de México. Debido a su gran biodiversidad e importancia como ruta para las aves migratorias de Norteamérica, es una reserva de la biosfera y un humedal de importancia internacional de la Convención Ramsar. La supervivencia de marismas nacionales depende directamente de los ríos que vierten sus aguas en el humedal, especialmente del San Pedro Mezquital. En esta región, el Gobierno de México está trabajando para declarar la primera reserva de agua del país, una medida que asegurará el agua para el medio ambiente y la gente. Las frecuentes crecidas del San Pedro Mezquital definen los ciclos de vida de especies como el camarón o el ostión, que junto con la agricultura y la pesca generan beneficios de casi 100 millones de dólares anuales. El sustento de más de 20.000 personas depende directamente de estas crecidas. Por miles de años, los ríos han sido fuentes de vida y riqueza para el ser humano. El San Pedro Mezquital permitió el desarrollo de asentamientos humanos, agricultura y ganadería, y dio lugar a una sociedad diversa. Aunque a menudo el río se contempla solo como una fuente de agua o un vertedero, para sus pobladores es mucho más que eso. Es su hogar y su futuro depende de él. Es un sistema vivo que conecta las montañas con el mar. Es el último río libre de la Sierra Madre Occidental.